Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nox Farron al habla. Aquí otro vídeo más para explicar los movimientos y mecánicas de los personajes de Dissidia Final Fantasy NT, y en este caso vamos a abarcar los movimientos de otra de mis conjuradoras favoritas de este juego, que es Artemisa. Villana de Final Fantasy 8, pero que conoces justamente al final. Bien, para haceros un resumen ahora, Artemisa es como Garland, pero en conjurador. Es decir, a medida que vaya conectando ataques bravuras, sus proyectiles irán mejorando en potencia y irán ganando prioridad. Así que una mala bestia Artemisa si consigue conectar varios ataques bravuras seguidos. Y no tiene mucho más misterio, así que ahora, sin más dilación, vamos a por la demostración. Don't worry, I can take care of myself. I am the fear you must confront. Bien, comencemos. Artemisa es una conjuradora, así que será un personaje lento que se especializará en los ataques a larga distancia, pero su mecánica única de maleficio hará que Artemisa se vaya volviendo más poderosa a medida que vaya conectando ataques, ya sean bravura o vitalidad. Pero bien, voy a ir mostrando todos los ataques bravura, viendo cómo van cambiando a medida que va consiguiendo maleficio, así que paso a paso, ya explicaré cuáles son las grandísimas ventajas que le proporciona maleficio. Bien, en primer lugar vamos a empezar con los ataques en suelo, como siempre. En primer lugar, hoja huracanada, que es el ataque neutro, que será como una especie de ametralladora mágica, es decir, empezará a lanzar espadas en fila hacia el rival. Vemos que Artemisa se puede mover mientras ejecuta el ataque, lo que la pondrá más a salvo. Y vemos que ahora tiene maleficio 1. Vamos a ver ahora cómo es ahora esto. Vemos que cubre más distancia, las flechas salen más rápido, hacen más daño. Y ahora tenemos maleficio 2. Vamos a ver ahora el alcance que tiene esto. Fijaos que antes no llegaba, ahora, fijaos el daño, ahora llega a 30 cada espada. Así que en esto consiste el maleficio. Mejora en... Dependerá de los ataques, porque no siempre todo el cambio será lo mismo, pero por lo general es aumento de daño, los hechizos salen más pronto, permite a Artemisa esquivar o bloquear cuando acaba un ataque bravura vitalidad antes de lo... cuando no tiene maleficio. Y también obviamente será... que potencia los ataques en general. Y también según qué ataque reducirá el tiempo de carga. Pero bueno, ya llegaré a eso. Pues bien, ahora indaguemos en este ataque en cuestión. Pues bien, serviría pues para control de terreno. No es el mejor ni por asomo, pero también serviría un poco para acosar, aunque el rival lo tiene bastante fácil para esquivarlo, que es moverse un lado impulsándose. Pero la utilidad sobre todo que tiene esto es para hacer combos, porque los ataques de Artemisa mayoritariamente funcionan mientras mantengamos pulsado el botón, es decir, voy a pulsar el botón de bravura una vez, pues lanzo dos espadas, voy a mantener pulsado el botón todo el tiempo posible y son todas esas. Pero ¿qué pasa si interrumpo antes de tiempo? Pues dejo al rival en el mismo sitio. Así que esto es una herramienta excelente para hacer combos. Además, desde una distancia muy, pero que muy buena. Creo que os fijéis bien en cómo se queda quieto el rival. Veis que no lo mando por los aires porque suelto el botón del ataque de bravura antes de tiempo. Así que vemos todo el tiempo que le retenemos. Así que una herramienta idónea para hacer combos con los compañeros. Pues bien, ya hemos visto el primer ataque. Ahora vamos a ver el segundo, que sería hacha danzante.
Bien, ya no tengo maleficio. Maleficio irá perdiendo niveles a medida que pase el tiempo, así que tenemos que estar constantemente conectando ataques si queremos continuar con los beneficios de maleficio 2. Pero bueno, ahora vamos con el ataque hacia adelante, que sería hacha danzante, que al transcurso del vídeo creo que os fijéis bien cómo van cambiando estos ataques a medida que voy adquiriendo maleficio. Estad muy atentos porque quiero hacerlo esto un poquito rápido porque sé que estos vídeos de guías me quedan siempre muy largos. Así que esto sería hacha danzante, que lanzará hachas según el tiempo que mantengamos pulsado el botón, hasta un máximo de 3 hachas. Esto irá mejorando, como siempre, el alcance, la velocidad, el daño a medida que vayamos conectando golpes. Hemos conectado 2 hachas, así que ya tengo maleficio 1. Fijaos que he aumentado también el alcance, la velocidad, las hachas son más rápidas. Y ahora tenemos maleficio 2. La velocidad ha incrementado muchísimo, el alcance también mejora. Es un ataque que persigue mucho al rival, así que es bueno para el control de terreno, para el tracking, para acosar al rival. Y también es un método rápido para ir consiguiendo niveles de maleficio, porque mientras conectemos 2 hachas ya conseguiremos maleficio, un nivel de maleficio. Así que es útil para ir adquiriendo maleficio rápidamente. Aunque aviso que este ataque es mejor usarlo en la distancia, dado que si persiguen al rival pero hacen como un arco, que si estamos muy cerca, perdón, lo que se ve en ese, lo que quiere decir, vemos que le ha pasado a Squall la primera hacha por encima, así que cuidado con esto. Así que yo recomendaría sobre todo utilizarlo a larga distancia, este ataque. Bien, ahora vamos con el último ataque, el penúltimo ataque que tiene en suelo, que sería flecha hostigadora, que recordará al meteo de Terra, pero que será un ataque bravura con una lluvia de flechas. Que esto tendrá, como otros ataques bravura, 3 niveles de carga. Vemos que la carga aumenta la distancia. Vamos a ver primera carga sin cargar. Ahora primera carga. Y ahora sí lo cargamos por completo. Vemos que la segunda carga ya llega. Pues bien, vamos a ver cómo va cambiando con maleficio. Vamos ahora, nivel 1. Vemos que ahora la carga es más breve, la flecha persigue a más al rival. Y ahora tenemos maleficio nivel 2. Vemos que ahora la carga se ha minimizado muchísimo, creo que es la mitad de tiempo que sin carga. Así que podemos utilizar la versión mejorada mucho antes de tiempo. Se mantiene en maleficio 2 y cargado, vemos que las flechas duran más, permanecen más en el tiempo cayendo. Así que esto es también otro buen ataque para acosar, para atacar a enemigos que estén quietos, como puede ser el Firio en un conjurador. Esto también está muy bien para empezar los combates. Y también otro buen método para conseguir maleficio rápidamente. Así que otro buen ataque que tiene Artemisa a su disposición para agobiar al rival. Así que para compañerismo tenemos este en suelo. Y para acosar tenemos este y este. Bien, vamos ahora con su ataque en impulso en suelo, que sería Lanza Tenaz. Que vemos que recuerda los ataques de vitalidad de tipo ola. Este sería en el aire. Que es lanzar una serie de lanzas en línea recta que perseguirán al rival. Funciona como esos ataques de vitalidad de tipo ola corta a larga distancia.
Ahora tenemos maleficio 1, prestad atención. Tiene más alcance, hace más daño. La velocidad no varía mucho, pero vemos que las lanzas son más grandes. Algo más grandes, y el daño aumenta bastante. Así que otro utensilio que tiene Artemisa para ganar daño fácil, para conseguir maleficio rápidamente, para acosar, para agobiar. Simplemente tiene que lanzar la bomba y correr. Esta vez no tiene que mantenerse todo el tiempo lanzando las magias. Simplemente esta vez tiene que... lanza las lanzas y a correr. No. Así que es un ataque más seguro. Bastante más seguro que este, porque nos tiramos bastante tiempo lanzando las hachas. Este valdría, pero recordemos que tenemos que cargar el ataque, así que lo dicho, el ataque más a salvo que tiene Artemisa en suelo es este. Así que otra buena herramienta que tiene Artemisa para hacer daño fácilmente. Y como esos ataques vitalidad, podemos hacer el truquito este de lanzo las hachas, las lanzas, cambio de objetivo, y si el rival no está muy atento a mí, seguramente se las coma porque creerá que no le van a atacar. Así que es lanzo y cambio. Así que este es un truquito que tenéis para engañar un poco al rival si no está atento. Ahora vamos a pasar con las habilidades en el aire. Bien, el primer ataque en aire recordará mucho al ataque neutro en suelo, dado que será el comportamiento será el mismo, que es flecha mística, que será otra ametralladora, esta vez de flechas, que acosarán al rival y funcionarán de la misma manera que el otro. Así que si es lo mismo, si mantenemos pulsado todo el rato mandará al rival volando, si no lo mantendremos, y será otro buen ataque para hacer combo, dado que consiste en lo mismo. Vemos que aumenta el alcance. Vamos a perder maleficio ahora. Sí, lo hemos perdido. Ahora podemos hacer la comparativa otra vez. Vamos a hacerlo ahora a nivel 1. Hace menos daño. Y el alcance es menor. Vamos, maleficio 1. Ahora aumenta el daño a 16 por cada flecha. Empezamos a lanzar las flechas antes y ahora vamos a nivel 2. Fijaos que ahora lanzamos las flechas muchísimo más rápido que antes. O sea, el tiempo que tarda en Artemisa empezar a lanzar flechas es mucho menor que cuando no tiene maleficio. Hace más daño, pasamos de 16 a 18 por cada flecha. Gana prioridad. Tendrá mejor resistencia frente a otros proyectiles. Y lo dicho, servirá. Y lo dicho, podemos cancelar bastante más rápido que cuando no tenemos maleficio. Es decir, podemos bloquear o esquivar más rápido que cuando no tenemos maleficio. Así que otra herramienta que tiene Artemisa para Team Combo, para agobiar un poco, pero no es lo mejor por lo dicho. Muy fácil de esquivar, pero podemos perseguir al rival un poco moviéndonos, lo dicho. Quitando los ataques en carrera, Artemisa puede ir moviéndose mientras ejecuta los ataques de bravura. Así que se pone un poquito a salvo mientras ejecuta los ataques. O bien es para ayudarle a alcanzar a los enemigos. Así que buenas herramientas tiene Artemisa a su antojo. Bien, vamos ahora con el segundo ataque que tiene de bravura en el aire, que será uno de los pocos ataques que dispondrá para defensa personal, que será lanza indómita, que como podemos ver lanzará una lanza en línea recta hacia el rival. Podemos cargarlo, que lo que hará es aumentar el alcance, pero también serviría para engañar al rival, porque el rival esquiva antes de tiempo, y si esquiva conectaremos el golpe. Vemos como de siempre, maleficio lo que hace es reducir el tiempo de carga y aumenta el daño en este caso. Y también podemos cancelar como siempre antes, más rápido que cuando no tenemos maleficio. Y vemos que podemos hacer Wall Rush, pero Artemisa
Muy difícil que pueda aprovecharlo, mejor que lo aproveche un compañero vuestro, así que si tenéis a un compañero cerca, estamparlo contra la pared y con un poco de suerte, si el compañero vuestro está atento, lo rematará. Lo dicho, esto es una herramienta básicamente para defensa personal. Cuando algún melee empieza a acosarte, esta es muy buena opción para defenderte. Bien, vamos ahora con el... Ahora que el movimiento que tiene moviéndonos hacia atrás, que sería hacha mortífera, que será una mezcla de trampa y acoso, y de tipo acoso, porque vemos que lo que mantenemos pulsado el botón, Artemisa pondrá unas hachas en suspensión y a continuación perseguirán al rival, hasta un máximo de 4, pero dicho, manteniendo pulsado, podemos cancelarlo antes de tiempo. ¿Y qué haremos cancelándolo antes de tiempo? Pues la gente, creo que no aprovecha esto casi nunca. ¿Qué podemos hacer combo perfectamente con esto? Vamos a ver, mirar el tamaño de las hachas como aumentado. El daño aumenta también. Podemos jugar colocando la colocación de las hachas según cómo nos movamos. Es decir, ponemos las hachas en fila recta, moviéndonos hacia atrás o hacia adelante. Podemos poner en paralelo. Y también, ya que he perdido maleficio, vamos a seguir comparando el tamaño de las hachas y del daño. Vemos que el daño aumenta. Pero lo malo es hecho. Deja Artemisa muy vulnerable en lo que es va poniendo las hachas. Fijaos ahora el tamaño de las hachas. Es grandísimo. Pero dicho, fijaos el tiempo que mantenemos a Artemisa ocupada lanzando las hachas. Así que esto es para cuando estéis seguros de que nadie esté cerca de vosotros. Pero lo dicho, si lanzamos 3 o menos hachas, mantenemos al rival en el mismo sitio. Así que muy poca gente, y no entiendo por qué, lo utiliza para hacer combos. Así que sé que no es la herramienta más idónea, es mejor la de las flechas, ¿no? Este tipo de ataques es mucho mejor y más directo. Pero que perfectamente podríamos hacerlo un combo tipo trampa. Es decir, yo voy lanzando las hachas, cambio de objetivo. Y en lo que estoy entretenido con el otro, mantengo retenido a otro tipo. Así que vamos a hacer casi 2 cosas a la vez. Mantenemos a un tío ocupado y nos centramos en otro personaje, en lo que un compañero nuestro remata al primer rival al que estábamos interrumpiendo con las hachas. Así que un ataque muy curioso, que poca gente lo usa como para hacer combos, pero digo que se puede. Joder, pero también podemos hacerlo simplemente para hacerlo un tipo trampa. En lo que se van lanzando las hachas, nos centramos en otra persona. Así que un ataque muy, pero que muy curioso a disposición de Artemisa. Y ahora vamos con el último ataque que tiene Artemisa en el aire, que sería el ataque en impulso, que es hoja transmigratoria. Que este sí que es una trampa. Este sí que es una de tipo trampa, porque consistirá en... suspenderá 5 espadas en el aire y dentro de un lapso de tiempo se lanzarán a por el rival. Vemos que no mueve al rival mucho, así que Artemisa perfectamente puede hacer con esto autocombo. Es decir, un guiso yo me lo como. Lo retienen y nosotros rematamos con un ataque de vitalidad. O también podemos retener para un combo, pero aunque es más difícil coordinarse con el compañero porque ya no depende de nosotros. Depende de si el rival se mueve mucho, porque yo os digo yo que esto es muy fácil de esquivar porque las espadas no giran persiguiendo al rival, es decir, siempre lanzarán siempre en un ángulo cerrado, en un ángulo agudo hacia adelante, no tendrán un ángulo muy amplio, horizontal, así que muy difícil para hacerlo con un compañero, pero sí para hacer autocombo. Es una trampa, es ponerla. Y nosotros aprovechamos esa retención por las espadas. Así que muy buen. Es un tipo trampa, así que es
lanzar la piedra y correr. No tenemos que estar muy pendientes si simplemente queremos daño o bravura. Vemos que el alcance con maleficio va aumentando. Cuando, sin maleficio esas espadas no tendrían tanto alcance. Fijaos que ahora llegan hasta ahí. O sea, fijaos ahora el alcance que tienen. Y también es algo idóneo para acosar conjuradores, porque es dejarlo ahí. El rival está quietecito ahí molestando a otros compañeros, pero nosotros incordiamos con esto. Así que esto sirve tanto para incordiar como para hacer autocombo. Así que trampa muy útil a favor de Artemisa. Bien, y explicado ya los ataques de bravura, voy a proceder a explicar la destreza ex de Artemisa, que consiste en vórtice. Bien chicos, ahora voy a proceder a explicar la destreza ex de Artemisa. Me he puesto en este modo tutorial para que pueda utilizar la destreza ex cuando quiera. Porque esta destreza cambia mucho a medida que vamos adquiriendo el poder de maleficio. Sobre todo en lo que dura. Vórtice será... Vamos a alejarnos porque no quiero conectarlo ahora. Quiero que veáis el alcance que tiene. Lanzará una bola. Luego, hasta cierta distancia, hará como una especie de vórtice, que irá haciendo daño bravura poco a poco y luego explotará haciendo aún más daño bravura. Este ataque tiene una prioridad de ataque vitalidad, así que si se choca con otro ataque vitalidad, se anularán los ataques, tanto vórtice como el ataque vitalidad del rival. Así que una prioridad bastante buena, muy buena. Y ahora que os fijéis, ahora vemos que el vórtice en sí dura poco. O sea, creo que veis el comportamiento del ataque ahora si conecta. Creo que veis el daño como es. Y ahora tenemos maleficio 1. Ahora quiero que veáis lo que dura. Sobre todo, fijaos en la duración del vórtice. Lo que dura esa succión. Vemos que ha durado más. Y ahora con maleficio 2, observad bien. Más del doble que cuando no tenemos maleficio. ¿En qué nos ayuda esto sobre todo? Pues para retener enemigos muy... Cuando estén en gran número, vemos que la explosión también va aumentando mucho de tamaño que antes. El tamaño mucho mayor. Dado que como está más tiempo... Ese vórtice irá creciendo más. Vemos que si lo conectamos nos da automáticamente un nivel de maleficio. Pero ¿para qué podemos aprovechar sobre todo esa duración tan larga? Pues para hacer un autocombo. Ahora vamos a ver. Lanzo vórtice. Bueno, ahora no se ha visto muy bien, pero es que este no es el ataque vitalidad idóneo. Vemos que lo hemos aprovechado. O también para hacer un combo con un compañero. Retenemos al rival así. Y un compañero lo remataría. Vemos que con... Por ejemplo, con onda expansiva, con veredicto infernal... Bueno, veredicto infernal más difícil. Con apocalipsis es algo más fácil que con veredicto infernal. Pero podemos hacer autocombos con esto, lo aseguro. Fijaos aquí, rebotaría contra la pared, sigue sin poder recuperarse y conectaríamos esta colisión astral. Así que dejamos al rival en un brete. Bastante importante. Así lo dicho, una destreza ex con una prioridad de un ataque vitalidad. Retendrá muchísimo al rival si tenemos maleficio 2, así que este ataque es muy importante. Si no tenemos maleficio 2, usad esto para conseguir un nivel de maleficio si tenéis muy seguro que le vais a dar al rival. Porque he dicho que no es muy difícil esquivar esto si lo hacemos desde lejos. Pero a nivel 2 saca su máximo potencial, por lo dicho, por el tiempo que retiene al rival. Vemos que si se estampa contra una pared
no se anula, sino que el vórtice se desata en la... se para. Vamos a ver si consigo, por ejemplo, ver la roca, que se ha visto muy bien. Se para la roca, pero el vórtice sigue. Y así que esto no tiene mucho más misterio. Un ataque... La habilidad de Axe es un ataque bravura, que hará mucho daño a la bravura del rival. Y lo retendrá durante bastante tiempo cuando tengamos maleficio nivel 2. Así que, lo dicho, para controlar a las masas está muy, pero que muy bien. Y es una herramienta que... otra herramienta que tiene Artemisa para autocombo. Bien, explicada ya la destreza ex de Artemisa, voy a proceder ahora a explicar uno a uno sus ataques vitalidad. Empezando con el primero que se dispone, que es colisión astral. Que, como vemos, consiste en que la Artemisa lanzará una bola lenta que perseguirá un poco al rival, se mantendrá un poco en el campo de batalla y luego explotará. Si impacta con algo antes de que se mantenga suspendido, no pasa nada, porque si un rival choca con la bola, recibirá el daño. Así que con eso no os preocupéis, no es uno tipo mina, es un ataque mixto, porque es un proyectil, pero que también hace de trampa, porque como hemos visto antes, hace ese efecto de imán. Va atrayendo al... vemos que va atrayendo al rival. Si se estampa contra una pared, se quedará retenida en la pared. Y hará ese efecto... o sea, digamos que se instalará la trampa en la pared, por así decirlo, para que lo entendáis. Bueno, aquí es que no hay pared, pero en una pared, digo yo que se... te digo que se plantaría. Lo dicho, si se estampa con algo antes de tiempo, explotará. Vemos que esta vez no ha llegado a Squall, porque estaba el cristal en medio. Si es una pared, se queda implantado, por así decirlo. Pero dicho, es una mezcla. Si se viene un circo, esa corta casi larga distancia. Así que también os puede servir para un poco de defensa personal si os anticipáis mucho. Así que para este ataque en mapas cerrados puede brillar. No lo veréis muy frecuentemente porque no es un ataque que suele llevar un conjurador, pero ya digo que no es un mal ataque. O sea, sirve para trampas, sirve para darle directamente a un rival. Podríamos hacer un combo, no es el ataque más ideal, pero podríamos rematar un combo. Así que no es un ataque muy curioso y único de Artemisa. Y ahora vamos a por el segundo ataque de vitalidad, que es onda expansiva. Bien, vamos ahora con el segundo ataque de vitalidad de Artemisa, que es onda expansiva. Otra de las pocas privilegiadas Artemisa que tiene este tipo de ataque de explosión 360 grados. ¿Por qué digo de las pocas privilegiadas? Porque como hay Gistola o Yuna, esta explosión hará que Artemisa tenga un temple alucinante a mitad de la animación. Es decir, si un rival viene hacia nosotros y nos golpea, pero nos golpea más o menos a la mitad de la animación en la que Artemisa va girando, Artemisa continuará con la explosión. Aunque el rival nos mande volando, la explosión seguirá. Así que si es un melee, seguramente estarán en ese mismo sitio y se comerá la explosión. Así que otro ataque vitalidad de defensa personal, pero muy, pero que muy bueno. He dicho, de las pocas privilegiadas junto a Gistola y a Yuna.
También tiene efecto imán, como Artemisa o Yuna, de hecho. Así que cualquier necio que se aproxima a vosotros demasiado correrá muchos riesgos para comérselo. Así que lo dicho, y defensa personal para mapas cerrados también serviría, dado que será particularmente más fácil conectarlos que en un mapa muy abierto. Será un ataque que tendrá Artemisa a corta distancia. Pero dicho, efecto imán, gana un temple masivo a la mitad de la animación, que lo dicho, aunque la manden volando, la explosión continuará. Y esto sería básicamente onda expansiva, no tiene mucho misterio. Una explosión de 360 grados, efecto imán. Podemos movernos un poquito, unos centímetros a la dirección que queramos. Vamos a ver más o menos el hitbox, estaría hasta ahí, llegaría la explosión a un rival. Pero nos ayudará ese imán. Creo que veis la distancia que tendría que estar el rival. Bueno, el imán no ayuda, pero tiene que estar bastante cerca. Y lo dicho, no tiene más misterio. Vamos ahora con el tercer ataque de vitalidad, que vamos ahora con los ataques más utilizados de Artemisa. Vamos ya a estos, los dos últimos que quedan ya son los más utilizados, siendo el primero Veredicto Infernal. Bien, vamos ahora con el tercer ataque de vitalidad de Artemisa, que es Veredicto Infernal, que será el típico ataque que se posicionará en la posición del rival y creará una explosión vertical en forma de torre. Vemos que el diámetro es muy grande en la explosión, así que este es un ataque particularmente fácil para rematar combos, porque lo dicho, fijaos el diámetro de la explosión. Así que podemos hacer combos fácilmente incluso con personajes melee que no estén enfocados en hacer combos. Así que muy buen ataque de este tipo que tiene Artemisa a su disposición, nada, por lo dicho. Vemos que el alcance no es el más... el alcance no es el mejor del mundo, pero con... coordinándoos bien con vuestros compañeros, no sé qué me pasa hoy, pues lo tendréis muy pero que muy fácil conectar este golpe. También podría servir para pillar a un rival desprevenido. Podéis hacer un autocombo, como lo he dicho, hacéis esto. Bueno, nos hemos anticipado mucho, pero por ejemplo el rival esquivaría y conecta la... Vamos a hacerlo otra vez. Vemos las flechas mantienen a Rinoa y nosotros hemos hecho un autocombo. Así que típico ataque en forma de columna en que se posiciona donde el rival. Pero lo dicho, es muy fácil conectarlo por el pedazo de diámetro que tiene, el pedazo hitbox que tiene. El mejor hitbox de ese tipo es del de Gistola, pero el de Artemisa no se queda atrás. Porque es que el de Gistola, que la altura de esa torre es casi todo el mapa. Pero bueno, la altura no es tanto como el de Gistola, pero también es muy decente. Y si un rival está por encima de nosotros, el círculo ese satánico se situará justo debajo de sus pies. Así que tranquilos, que también perseguirá al rival si está por encima de nosotros. Si lo he dicho, típico ataque en forma de torre en posición del rival, perfecto para rematar combos. Y ahora vamos a por último ataque vitalidad, que sería Apocalipsis. Bien, vamos ahora con el último ataque vitalidad de Artemisa, que sería Apocalipsis, que es el típico ataque en ola. Es decir, tiene la versión bravura
Y ahora tiene el ataque vitalidad. O sea, típico ataque en ola, corta, larga distancia. Así que repetiré, como siempre digo, muchos personajes tienen este tipo de ataques y os explicaré lo que muchos hacen, que es apunto a un rival y ahora cuando voy a lanzarlo lo cambio para que el rival tenga más difícil saber que le estoy apuntando. Este ataque ideal para atacar por la espalda, lo dicho, si hacemos esto, un rival que esté de espaldas, combinándolo con lo de cambiar de objetivo, lo tendrá bastante difícil para saber que esta ola va para él. Lo dicho, también serviría para rematar combos, más difícil que con Veredicto Infernal, pero se puede. También podemos, para tener más opciones de buscarnos el caos nosotros solitos sin necesitar la ayuda de nadie, es simplemente buscar a un rival despistado. Y es que lo dicho, es que estos ataques en ola están ya muy vistos y seguro que los conoceréis muy bien. Pero lo dicho, el truquito ese de cambiar el objetivo es... Bueno, vamos con Squall. Es, nada más pulsar el botón cuadrado, cambio de objetivo. Y así lo tendrá más difícil para saber que le estoy apuntando. Y con esto culmino el tutorial sobre Artemisa. De hecho, una conjuradora que se irá volviendo más poderosa a medida que conecte ataques, ya sean vitalidad o de bravura. Sus ataques bravura mejorarán muchísimo tanto en velocidad, ya sea lo que tarda en lanzar la animación, como el ataque en sí. El tiempo que tarda en poder esquivar o bloquear, que se reducirá. Se reducirán también los tiempos de carga de los ataques bravura que lo requieran. Y obviamente también aumentarán el daño. Así que lo dicho, Artemisa, una gran amenaza si va conectando ataques sucesivamente. Y también, como os he dicho, la destreza X mejorará muchísimo con Maleficio nivel 2. Así que si sois unos jugadores muy agresivos, vuestro estilo de lucha es muy agresivo y queréis empezar a jugar con conjuradores, yo recomendaría Artemisa, sinceramente. Esta conjuradora la uso mucho, yo diría que es el tercer personaje que más uso. Me gusta bastante. Así que aquí culmina el vídeo de Gistora. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que para mí eso es lo más importante. Y espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. Control fate.